Arrancamos ahora con la fase de entrevistas aquí en a las 8:45. Hoy estoy acompañada de Cristian Castillo para poder elaborar esta discusión con nuestros dos expertos y analistas que podrán darnos una mejor perspectiva de lo que ha sucedido desde el día de ayer. Esto luego que el Ministerio de la Defensa haya dado a conocer un comunicado de prensa en el que se daba a conocer que algunos elementos castrenses fueron vapuleados. Para hablar de este tema está con nosotros en esta ocasión el analista en seguridad Julio Rivera Clavería y también nos acompaña Byron Garoz del colectivo de estudios ISHIM. A ambos, buenas noches y bienvenidos. Muy buenas noches, licenciado Clavería. Iniciar haciendo una reconstrucción del contexto social en el cual se dan estos hechos, recordando obviamente el fatídico caso de los Pajoques, cómo esto viene a construir un ambiente de tensión en el municipio, licenciado. Lo que pasa es que desde el año 1999 se autorizaron las juntas locales de seguridad, es decir, sin ningún control y sin ninguna supervisión. En el año 2002 se entra en vigencia la Ley de Consejos de Desarrollo, y la Ley de Consejos de Desarrollo plantea que efectivamente tienen que nombrarse comisiones de prevención del delito. Y en el 2014... con una orden general, la policía se inserta al sistema de consejos de desarrollo. Por lo tanto, en el 99 los controles eran muy limitados. Y cuando yo estuve de viceministro en el año 2012, precisamente, comenzamos a ver que efectivamente muchas de estas juntas locales de seguridad que funcionaban especialmente en el área de Zacatepeques, en el área de Villanueva, en el área de Misco, comenzaron a abusar y a cometer una serie de delitos que al final fueron convirtiéndose en estructuras criminales. De hecho, muchos de ellos fueron procesados por el Ministerio Público y la verdad es que hoy nuevamente vuelve a suceder exactamente lo mismo. En este hecho que se sucedió la noche anoche, hombres encapuchados a las 12 de la noche, cuando se dirigían para su base militar, estas personas los detuvieron. Ellos, cuando vieron que estaban enmascarados, siguieron y adelantito había una tapada. Los lograron agarrar y el resultado ha sido todas las lesiones que les ocasionaron. Yo creo que estas son exactamente las cosas que no se pueden ni deben de permitir. Estas estructuras, al final, paran convirtiéndose en estructuras criminales. Aquí lo importante es, en primer lugar, determinar qué es lo que el Ministerio Público va a hacer, porque aquí hay actores y cómplices, y hay que ponerlos a disposición de los tribunales, porque hoy fueron ellos, pero mañana puede ser cualquiera de nosotros o cualquiera de los vecinos que nos están viendo en la televisión. El licenciado, ¿refiere usted que el modus operandi entonces es de juntas locales de seguridad? Hoy son organizaciones comunitarias, que así le llaman ellos, pero el gran problema es que no hay controles efectivos por parte de la Policía Nacional Civil. Tiene que haber un control y una supervisión constante, porque esta gente normalmente empiezan con gorgoritos, empiezan con caminatas, empiezan con cualquier, con paradas, etcétera, pero al final paran teniendo armamento, paran comenzando a extorsionar gente, a pedir dinero, etcétera, y al final se convierten en estructuras criminales. Señor Garoz, usted como sociólogo, ¿a qué puede adjudicar que se vayan registrando esa clase de acciones? ¿Es por falta o ausencia del Estado en estas localidades o se debe también al temor de las mismas autoridades y del Estado guatemalteco de adentrarse en áreas en donde ya se han registrado muchos puntos de criminalidad? Bueno, sí, responde a la ausencia del Estado en buena medida, pero fundamentalmente a la imposición de decisiones desde el Estado, que apoya muchas veces a la iniciativa privada, y hay que dejar bien claro que no es oposición per se a la iniciativa privada. ¿Qué relación tiene con la iniciativa privada en este caso en el cual han sido vapuleados? La instalación de una cementera ahí en San Juan Zacatepeques, ¿no? Reciente la instalación sin consulta, afectando la forma de vida de la gente, el agua, las flores que se producen ahí. Luego ahora el impulso a este anillo periférico, que podría ser conveniente, pero el problema es ese, la falta de diálogo y de comunicación con las comunidades. Ahora estos grupos, que efectivamente sí funcionan como comités de seguridad o comités de vecinos, no necesariamente representan ni son representativos de las comunidades. Yo creo que cualquiera, yo he tenido la oportunidad de ir a San Juan Zacatepeques, cualquiera que vaya por ahí ve mantas en el camino con gente pasamontañas donde dice estamos organizados, vecinos contra la delincuencia.
pero las autoridades comunitarias siempre dan la cara y cargan su vara y son representativos, ¿no? Entonces, ahí sí coincidimos en esto, son aspectos, acciones que salen del control del Estado y donde sí hay que entrar a conocerlos, por supuesto. Usted hablaba del tema de la imposición de una cementera en el lugar sin tomar en cuenta la opinión de los pobladores de aquellas localidades. ¿Qué relación tiene la cementera con el ataque directamente hacia elementos castrenses? ¿O usted considera que esta es la razón en específico por la cual se ha generado este lamentable hecho ocurrido el día de ayer? No, no sé, yo lo mencionaba como antecedente expresamente de la conflictividad en la región. Es el Estado en buena medida quien llega y con sus decisiones o las decisiones que apoya, pues provoca esto, ¿no? Ahora, ¿quién responde en estos grupos? Pues sí, yo no podría ser el más calificado, no tienen que ser los entes de seguridad e investigación del Estado quien lo hagan, ¿no? Pero sí se crea todo ese conflicto, ahí hay ingobernabilidad, hay muchos grupos que responden a interés río revuelto o ganancia de pescadores. Hay que ver realmente qué grupos pueden beneficiarse con eso. Pero las comunidades dan la cara, dan conferencias de prensa, andan con su vara y con el respaldo de la comunidad y de las autoridades locales. Ahora, licenciado Clavería, lo que hemos visto en las últimas semanas ha sido una especie de ataques sistemáticos a ciertos cuerpos de seguridad del Estado. ¿Esto podría venir a circunscribirse a esa tendencia? Hemos visto ya atentados contra policías, contra sistema penitenciario y ahora este hecho. ¿Considera usted que hay alguna correlación en estos hechos? No, yo creo que son hechos aislados. La primera sí fue efectivamente una escalada de violencia y que puede tener su rebote por los traslados que se han dado de los mareros. Eso es un fenómeno distinto. Lo que sucede con estas organizaciones, porque cuando yo estuve en el viceministerio, tuve la oportunidad de ver en algunos otros puntos de los municipios del departamento de Guatemala, por ejemplo, Bárcenas, había lugares totalmente cerrados en los que estas organizaciones tenían incrustados adentro narcotraficantes. Y entonces lo que hacían era simple y sencillamente autoprotegerse y con el planteamiento de que efectivamente brindaban seguridad a una colonia, a un municipio, cometían extorsiones, secuestros y llegaron a cometer hasta asesinatos. Por lo tanto, yo creo que son temas muy delicados y yo comparto también el criterio de que hay una ausencia de Estado. Eso es correcto. Yo creo que hay una ausencia, hay un vacío de autoridad a nivel nacional que provoca que estos altos niveles de ingobernabilidad. Y creo también que de alguna manera la conflictividad social de alguna manera también empuja a que este tipo de hechos se produzcan. No estoy diciendo que los comunitarios de San Juan, que no tienen absolutamente nada que ver en estas organizaciones, estén relacionados o involucrados, pero yo creo que la conflictividad social de alguna manera tenemos que hacer algo para desactivarla, porque de otra manera el país no va ni a desarrollarse ni a poder modernizarse, porque no hay posibilidades reales, porque nadie va a querer invertir en un país en donde usted corre el riesgo de ser asesinado por un par de encapuchados en una carretera. Señor Rivera, con su experiencia, usted pues ha tenido la oportunidad de realizar diferentes mapeos de actores y también de criminalidad. ¿Es San Juan Zacatepeques un lugar en donde se ha registrado muchísimos casos parecidos a estos? Y por la misma línea, ¿tenemos también mapeados a las personas que forman parte de estos comités y que están actuando con la ausencia del Estado o a raíz de...? San Juan Zacatepeques es uno de los lugares más conflictivos del departamento de Guatemala y efectivamente tiene altos niveles de violencia, precisamente porque estas estructuras se han aprovechado del planteamiento de la seguridad para cometer otra serie de delitos. El gran problema es que estas estructuras deberían de estar inscritas en los COCODES, porque así lo manda la ley, y de ahí sacar la información de absolutamente cada uno y todos quienes integran estas estructuras para que cuando se produzca un hecho de esta naturaleza, usted pueda agarrar los 40 y llevarlos y ponerlos a disposición de los tribunales. Porque lo que no se puede permitir es que estos hechos se sucedan. Porque es cierto, uno puede ir a San Juan Zacatepeques, pero ¿qué pasa si yo llego a las 2, voy camino a las 11, 12 de la noche para San Juan Zacatepeques y me salen 4 o 5 hombres armados? Y encapuchados además. Y yo llevo seguridad. Van a haber disparos, van a haber muertos y al rato van a decir que yo soy el que los provoqué. Entonces yo creo que esas son las cosas en las que no se puede permitir
que estructuras paralelas que no tienen ninguna relación con el Estado manejen el tema de seguridad, a menos de que sea autorizado por los COCODES y supervisados y controlados por la Policía Nacional. Ahora, licenciado Garós, usted hacía referencia precisamente a un hecho que ya se suscitó en el municipio, que fue la masacre de los Pajoques, y que reveló en gran medida que esas estructuras que ha referido el licenciado Clavería operan de manera muy impune en este municipio en particular. ¿Cuál es el contexto para que la audiencia también, digamos, tenga información de cuál es el contexto en el cual se dan los hechos y obviamente cuál es el estado de situación después de lo que sucedió con Pajoques? Bueno, el contexto es ese que mencionábamos, ¿no? El más reciente, la instalación de una cementera que llega ahí al territorio argumentando que va a hacer otro tipo de actividades también, ¿no? Productivas, contribuir a las flores, etcétera, de exportación que ahí hacen, pero resulta que es para poner una fábrica de cemento que afecta el consumo del agua, que afecta la tierra, que afecta el aire, etcétera. Ahí no se hizo una consulta comunitaria, como está establecido en el 169, también en la Constitución Política de la República, en el Código Municipal también tiene 4 o 5 mecanismos ahí que se pueden, ¿no? La gente, por supuesto, rechaza estas acciones porque viven de eso y no ven los beneficios de que una empresa de esta magnitud llegue y se instale, ¿no? Pero yo insisto, río revuelto, ganancia de pescadores, aquí hay muchos intereses, hay que tomar en cuenta también que esto se da en un contexto en que se anuncia el retiro del ejército para cuidar las fronteras, la biosfera maya, etcétera. Entonces, ¿por qué esos repuntes de violencia justamente, y no es la primera vez cuando se anuncia que el ejército debe retirarse, ¿no? Entonces, no podría atribuirse a un solo factor. De hecho, aquí yo sí, en lo que sí coincido, es que el derecho de movilidad de cualquier persona a las 11 de la noche en cualquier carretera, pues debe ser libre. Si nos enfrentamos a que nos aparezcan unos encapuchados ahí, pues obviamente están al margen de la ley. Entonces, sí hay que investigar eso, ¿no? Hay que investigarlo. Y yo creo que deslindar lo cabal de la acción comunitaria organizada y representativa de la gente. Aunque usted sí reconoce que hay grupos de vigilantismo que de pronto no son representativos de la comunidad. Estos, por supuesto, gente que anda con pasamontañas atacando incluso a militares a la medianoche. ¿Qué le puede pasar a un civil si pasa por ahí también, ¿no? Entonces aquí sí es el Estado el que debe velar por la seguridad de toda la población. Por supuesto, criticamos el ataque a estas personas, ¿no? Con esa información entonces vamos a una breve pausa comercial, pero quédese con nosotros que la discusión aquí en las 8:45 sigue y hay muchas más preguntas que hacer. Bueno, ¿qué? Agradecemos por continuar en sintonía de A las 8:45. Antes de seguir con la entrevista, veamos cuáles son algunas de las opiniones de nuestros televidentes a través de las redes sociales. Comenzamos con Osvaldo, quien nos dice: los grupos clandestinos de seguridad roban, secuestran y torturan. No se puede confundir con la justicia maya. Ya fui víctima. Lo ocurrido en San Juan no tiene nada que ver con la justicia maya. Los grupos clandestinos de seguridad son delincuentes. Richard nos dice: en un país donde el gobierno no da seguridad a los ciudadanos de a pie, que son los que sostienen el país, eso pasa. Doctor Sergio Hernández: ausencia de Estado crea ingobernabilidad y a su vez pobreza, violencia y anarquía. Maripaz: me parece una salvajada lo que les hicieron a los militares. ¡Qué barbaridad! Ya no más de eso, ya de ser criminales. Son estos los comentarios que tenemos a través de nuestras redes sociales. Volvemos con ustedes, Ana Lucía. Excelente, gracias, Rocío. Y seguimos aquí en la discusión de A las 8:45 y justo retomamos uno de los comentarios y preguntas que también podíamos ver en nuestras redes sociales. Lo que ha sucedido ahora, inicio con usted, señor Garós, es que se ha querido relacionar lo sucedido ayer en contra de los militares con el tema de la justicia indígena. La pregunta en concreto es: ¿cómo poder separar a las autoridades locales indígenas de quienes conforman estos comités cívicos? Pues yo creo que con una investigación seria y con un análisis concreto de cómo se aplica la justicia. En esto, en el caso en el que estábamos viendo, y todos coincidimos acá, que alguien que transita a las 11, 12 de la noche y es atacado por gente con pasamontañas, pues eso es deplorable. A cualquier hora, ¿no? A cualquier hora, efectivamente, pero más en la noche en despoblado, ¿no? El derecho maya, la justicia maya es reparadora, la verdad, y busca la conciliación. La gente lo hace en colectivo, ¿no? En el día, con la cara, discutiendo cuál fue el daño y cómo se puede reparar. Entonces sí hay que deslindarlo, ¿no? Por completo, estos son grupos de delincuentes, ahí sí coincidimos con los televidentes que lo plantean, son grupos de delincuentes al margen de la ley,
que deben ser investigados por las fuerzas de seguridad. Ahora, licenciado Clavería, el doctor Sergio Hernández plantea precisamente tal vez uno de los temas de mayor preocupación. Todo esto está contribuyendo a un ambiente nacional de ingobernabilidad. ¿Hacia dónde nos estamos encaminando? Mire, es muy preocupante y no me atrevo a poder decirlo porque yo creo que sería una irresponsabilidad de parte mía, pero creo que el país está entrando en una etapa de ingobernabilidad que puede convertirse en hacer uso de la justicia por mano propia y de solventar las cosas a la fuerza. Y yo creo que eso es precisamente lo que hay que evitar. Y eso implica, desde luego, que el Ejecutivo tome medidas excepcionales para momentos coyunturales complicados en el país. Y no hay que temer para tomar esas medidas. Aquí está en riesgo la vida de los guatemaltecos. Y lo primero que hay que proteger es la vida de los guatemaltecos. Como decía una de las personas que escribió ahí, de los de a pie, esos que se gastan la suela de los zapatos para poder comer todos los días, a ellos es los que hay que proteger. Y eso es, para eso hay que tomar medidas y hay que tener el valor de hacerlo. Muchas veces no son medidas redituables políticamente, porque al contrario, son medidas impopulares, pero a la larga el país se lo va a agradecer. Y en este momento eso es lo que yo puedo visualizar. Yo quiero creer que hasta ahí vamos a llegar, pero espero que no pasemos de ahí. Señor Rivera Clavería, ¿qué otros actores podemos identificar en estas comunidades que forman parte o se atribuyen la función de poder resguardar a los pobladores? Mire, básicamente son estas estructuras que están integradas por, como le dije, por delincuentes de todo tipo, y que la verdad es que muchas veces se unifican con el propósito de poder delinquir desde un punto de vista cuasi legal, porque la autorización o la da el mismo pueblo por miedo o forma parte de algunas estructuras que ya vienen trabajando desde hace tiempo. Pero la verdad es que creo que los controles y la supervisión por parte de la Policía Nacional Civil es fundamental para que éstas puedan operar. Licenciado Garós, en su opinión, ¿por qué se da esa correlación simplista en este momento de la historia del país de que estos hechos pudieron haber estado relacionados con aplicación de la justicia territorial? Bueno, lo hemos visto en las redes y gente, voy a mencionar aquí como un periodista Zapeta, ¿no? El mismo Ricardo Méndez Ruiz, han estado sacando fotos de los militares vapuleados, lamentablemente, insisto, atribuyéndolo a que es parte de la justicia maya. Es precisamente, son estos sectores quienes lo hacen. Usted lo puede ver en redes, seguramente ya lo vieron. Están diciendo, por esto es que no queremos que se aplique la justicia maya, porque estos hechos pasan. Y esto no tiene absolutamente nada que ver con eso. Estamos hablando que son grupos de delincuentes. Yo quisiera nada más avanzar un poquito en esto de las soluciones. ¿Qué es lo que ha pasado en Guatemala con la vuelta a la democracia desde el 85? La pobreza se ha incrementado, los indicadores sociales se han deteriorado, la desnutrición no baja. Entonces el pueblo no está viendo satisfactores en eso. El Estado debe avanzar en el cumplimiento del artículo 1 de la Constitución Política de la República, el bien común, ¿no? Eso implica vivienda, educación, salud, y eso no lo tenemos desde el Estado. Entonces la gente de alguna manera también está reaccionando, y eso hay que ponerle atención. ¿Hacia dónde vamos? Decían ustedes, pues la ingobernabilidad puede acrecentarse. Tomemos en cuenta el número de migrantes que van a regresar de los Estados Unidos, y eso pues prácticamente es un hecho, digamos, ojalá cambie esa cuestión, pero va a poner más presión aquí en Guatemala, en el empleo, en la economía, y el Estado no está haciendo mucho para satisfacer las necesidades sociales. Por eso es que también el pueblo organizado tiene derecho a demandar satisfactores, pero insisto, pues desvinculándolo de estas acciones que sí son claramente delincuenciales, ¿no? ¿Coincide con eso, licenciado Clavería? Sí, coincido. Yo creo profundamente en que uno de los graves problemas del país es la pobreza y la pobreza extrema. Es un 59.3% de la población que no tiene para nada, que efectivamente van a disminuir las remesas, vendrán masivamente los deportados, nos guste o no nos guste. Y yo creo que esos son los temas que hoy el Ejecutivo debería estar pensando cómo vamos a paliarlos. Y en ese sentido, un llamamiento también a la iniciativa privada. Aquí ellos juegan un papel importante en lo que es hacer puestos de trabajo. No hay alternativa. O le entramos a solucionar los problemas en serio o no vamos a poder controlar la problemática que se nos va a venir
en el muy corto plazo o en el mediano plazo. ¿Qué alternativas y pasos a seguir debe de contemplar las autoridades de gobierno para llegar y poder satisfacer en temas de seguridad a estas comunidades? Yo diría que lo primero, yo parto de un principio. Yo creo que aparte de todos esos satisfactores que ya se platicaron, que es importantísimo plantearlos en todos y cada uno de los municipios, la Policía Nacional tiene que hacer un redespliegue policial nuevo. Tiene un despliegue policial de los años 60. Hay que ajustarlo a la realidad de cómo están los fenómenos criminales hoy. Segundo, ¿trabajar en conjunto con el ejército, señor Reyes? Yo también lo creo. Yo creo que la función del ejército en fronteras, en áreas protegidas, mar territorial, espacio aéreo, es vital. Tercero, las organizaciones comunitarias debidamente identificadas, inscritas en los COCODES y controladas por la Policía Nacional Civil. Esos son uno de los mecanismos, fortalecer el Ministerio Público y el organismo judicial. Ahora, licenciado Garós, ¿considera usted que estas acciones podrían en alguna medida aumentar las acciones represivas de las fuerzas de seguridad del Estado? No necesariamente, es que seguridad no debe entenderse como represión, precisamente, ¿verdad? Lo que tienen que hacer es garantizar que las poblaciones vivan en paz, en tranquilidad. La gente de San Juan Zacatepeque lo ha hecho históricamente. Realmente eso de la conflictividad es reciente, no es de muchos años, ¿verdad? Y tiene que ver precisamente con acciones desde el Estado. Yo sí creo que deben conversar, coordinar con la gente sabe dónde le aprieta el zapato, cuáles son los principales problemas, y entrarle de fondo, creo yo, a estos satisfactores que ya mencionamos. Debe verse resultados de la democracia, no debe ser ir a votar cada 4 años, ¿verdad? Sino que tengo que haber una mejora en mis condiciones de vida, y eso no se está viendo en Guatemala. La seguridad ciudadana, aparte de eso, en la seguridad de la alimentación, el derecho a la alimentación, al trabajo y a todos esos satisfactores. A ambos, muchas gracias por habernos acompañado en esta noche de a las 8:45. Coinciden nuestros dos invitados en el tema que la ausencia del Estado en muchas localidades y poblaciones de nuestro país es completamente inminente y debe de mejorarse. Vamos a la pausa. Al regresar, arrancaremos con otro tema de discusión.